Bueno, benvinguts a l'Institut Valencià de Cultura, a la seva seu, que una de les seves seus, que és l'Espai d'Art Contemporani de Castelló. Anem a començar una activitat que entra dins de les activitats que formen part de l'exposició Biolectures, comissariada per Irene Gras, i és un seguit d'activitats que aniran al llarg dels propers mesos activant l'exposició i connectant el discurs que endinsa i que genera aquesta exposició. Donar també les gràcies en nom d'Alfonso Ribes, el nostre cap, que avui, desgraciadament, no ens pot acompanyar, a cadascun dels presents, a cadascun dels convidats, i tan sols vos volia demanar un seguit de coses. Abans de començar i donar la paraula a Eric, per favor, apagueu els telèfons mòbils o silencieu-vos. Quan s'acabi l'activitat, sí que intentarem eixir a poc a poc per aquestes qüestions de la Covid, intenteu no sortir tots de colp, i res més. Donar-vos les gràcies a tothom per ser-hi i si necessiteu qualsevol cosa, assistim al personal de l'espai per ajudar-vos. Moltes gràcies i dono la paraula a Eric. Hola, bon dia. A mi també m'agradaria fer primer un agraïment a l'Institut Valencià de Cultura, a Alfonso Ribes i també, per supost, a Irene Gras, que és la comissària d'aquesta exposició que podem gaudir ara, i per haver creat aquesta sèrie d'activitats que d'alguna manera complementen una miqueta el discurs de la pròpia exposició. I voldria començar donant també la benvinguda a Olga Merino, Gaby Martínez i Maria Sánchez, que està connectada amb nosaltres. I me gustaría empezar un poco reflexionando, que es algo que hemos comentado antes brevemente, sobre el hecho de que vuestras obras literarias han servido de inspiración y para crear un corpus expositivo, que es el que conforma esta exposición, Biolectures. Esa manera de combinar, que en el caso de la comisaria Irene Gras ha ido hilando vuestras reflexiones literarias y luego lo ha trasladado sobre un plano estético, visual, plástico. No sé qué os parece, o sea, ¿cómo sentís de ver cómo vuestras ideas y reflexiones de alguna manera se han vertido a ese plano artístico, aún siendo la literatura un arte, por supuesto? No sé quién le gustaría empezar. Bueno, me parece una experiencia interesantísima y todo lo que sea tender puentes entre disciplinas, abrir camino, me parece, y además, curiosamente, nuestras obras, tanto María, Gaby como la mía, venimos, o sea, de mundos distintos y hemos abordado el fenómeno de maneras muy diferentes, pero en el fondo hay un sustrato común, un pálpito muy fuerte. Me parece muy interesante la lectura, la verdad. Bueno, creo que lo que dice Olga, bueno, lo comparto del todo, y sobre todo porque ayuda a crear relato, que es algo de lo que estamos muy carentes. Si de repente, no solamente desde la literatura, sino museos, músicos, cineastas, empiezan a poner el foco ahí, demostrando que con el arte se puede hablar de la naturaleza de una manera tan espléndida como se habla de la novela negra, de los muertos, que ahora está como de moda, pues de repente puede haber gente que hasta ahora miraba la naturaleza o ni siquiera la miraba de una manera muy tangencial, que se interese y que vea ahí un potencial creativo que añada todavía más relato al que ahora empieza a apuntar, porque en realidad una de las cosas que tenemos es que esto sea noticia, es como un poco deprimente, si quieres, pero bueno, ahí estamos, empezando a establecer vínculos y puentes entre disciplinas que miran a la naturaleza. ¿Y en tu caso, María? Pues bueno, quería comenzar a daros las gracias porque, bueno, con Gaby es verdad que hemos tenido varias ocasiones de juntarnos en una mesa y no ha sido posible por motivo de agenda. Y a Olga, pues tenía muchas ganas de conocerla y, bueno, aunque sea virtualmente, pues quería daros las gracias por hacer posible esta mesa. Y bueno, mi reflexión es un poco las dos cosas que han dicho tanto Olga como Gaby, estoy totalmente de acuerdo con ellos, y pienso mucho en esa nueva narrativa, Es muy importante crear estos sustratos, con todas estas reflexiones,
que ponen el foco, una forma totalmente diferente de mirar hacia los medios rurales, también hacia la naturaleza, ¿no? Sobre todo en esta época de incertidumbre, de pandemia y de emergencia climática, ¿no? Necesitamos más que nunca cambiar esa forma de mirar para crear esas nuevas narrativas, ¿no? Y todo lo que sea, pues, ponerlo en el centro, ¿no? Y hacer una reflexión, no se sabe, ¿no? ¿Qué saldrá de esta exposición? Posiblemente mucha gente se sienta reconocida, sienta que lo que hace o lo que sabían hacer su abuelo, su abuela, o las palabras mismo, ¿no? O que simplemente el campo esté en el medio de ese relato, ¿no? Como dice Gaby, la importancia de ese nuevo relato, pues ayuda mucho, ¿no? Porque hace que empieces a mirar las cosas de otra forma y que les des valor, que las quieras cuidar y que se creen nuevos vínculos. Bueno, la mesa redonda se titula La literatura en la nueva ruralidad, y sí que, bueno, solemos o intentamos siempre definir las cosas, ¿no? Ponerles una etiqueta o un algo para intentar de alguna manera poder reflexionar sobre ellas y llegar a entenderlas incluso, ¿no? Entonces, ese término de nueva ruralidad sí que me gustaría ver si podemos o somos capaces de definirlo, si hay que definirlo, ¿no? El posible significado que pueda tener, porque claro, puede ser lo de abrir los territorios rurales a las nuevas actividades, la revalorización de la vida en el campo, la reconexión con la naturaleza. Claro, es un término como muy ambiguo quizá. Y bueno, me gustaría eso, que fuéramos desgranando poquito a poco ese sentido, ¿no? Ese significado que tiene lo de la nueva ruralidad. ¿Qué es esto de la nueva ruralidad? Bueno, por un lado, es nuevo y no es nuevo, como decir, porque siempre ha estado ahí, es decir, y sobre todo en el mundo, no solo España, sino el mundo hispano, en América, desde el siglo XIX, XX, hay un pozo rural muy fuerte, ¿no? En la literatura española, ¿no? Desde, o sea, por ejemplo, los campos de Castilla, de Machado, cómo influyeron, por ejemplo, en la generación del 98, y ha estado ahí. No es que sea una cosa estrictamente nueva, ¿no? Ahí tenemos a Delibes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O novelas de finales del 88 como La lluvia amarilla, de Llamazares. Sí. Siempre ha estado. Ahora, la neorruralidad, yo creo que, como bien decía, se han juntado muchas cosas. Por una parte, hablaba María también, o sea, desconcierto ante una época en la que emergen el cambio climático, una aceleración del capitalismo brutal, y esto incluso en entornos urbanos hace pensar, ¿no? Y parar hacia dónde estamos yendo, ¿no? Entonces, dentro del fenómeno, o sea, para abrir juego, podríamos debatir eso, si es realmente una moda pasajera, o yo creo que se dan las dos cosas, ¿no? Como hablábamos hace un rato, hay un poco que desbrozar, ¿no? Separar el trigo de la paja. Pero creo que es que tiene, que no es nuevo del todo. Sí que ha habido fenómenos de mercadotecnia, porque la industria editorial, como todas, es voraz. Pero bueno, si queréis, vamos desgranando eso. Sí, precisamente, bueno, el hecho de ese nuevo relato, de cómo construir ese nuevo relato a partir quizá de esas nuevas obras que han ido surgiendo, que han coincidido precisamente, sí, con una especie de boom literario, no sé si denominarlo así, pero bueno, desde La España vacía de Sergio del Molino, o Los últimos, ¿no?, de Paco Cerdá, entre otras obras, junto con las de, pues, María Sánchez, ¿no?, o las de Gaby, etcétera, cómo de alguna manera se entronca un poco esa mirada hacia el pasado y revalorizar ese pasado, ponerle en un nuevo contexto y juntado precisamente con esa reflexión de la aceleración que estamos viendo, ¿no? De esa, toda esa inmediatez, de ese ruido que se genera a través de las redes sociales y demás, que sí, estamos muy comunicados, pero al tiempo estamos más incomunicados que nunca, quizá no hablamos, no, no confraternizamos tanto y no somos tan empáticos con la gente. Cada vez somos más individualistas. Claro, hay toda una serie de aspectos que quizá engloban todo. No sé, David. Yo creo que algo muy importante es ponerle nombre a las cosas, ¿no? Y distinguirlas. Ahora hablabas, por ejemplo, de La España vacía. Ese es un libro que es sociológico.
no sería literatura de naturaleza. Uh-huh. Yo creo que son cosas diferentes. Cuando tú miras a la naturaleza e intentas, sé que es algo como muy difícil, pero hacer que hable, vamos a ponernos en clave como artística, si quieres, uh-huh, ahí que es un esfuerzo que sí que se está haciendo en otras literaturas desde hace muchos años y nos han empezado a llegar a nosotros pues hace muy poquito, 5 años, te diría, libros que han sido publicados hace 30 ya en otros lugares. Mm. Ahí sí que se ha hecho el esfuerzo porque hay toda una tradición de cuidado por el entorno que ha sido reflejada por los artistas que se han convivido simplemente con lo natural de una manera redundancia, pero natural, ¿no? Mm. Entonces ahí se ha creado pues ese hilo. Ahora aquí todo suena como un poco forzado porque estamos empezando a establecer ese vínculo y hay poca gente que salga, incluso María sería un caso, de que sí, gente que ha crecido ahí, ¿no? que está ahí lanzando sus ideas desde el principio, desde la cuna. Lo demás, todo, estamos intentando creernos que estamos en contacto con la naturaleza, pero por eso nos falta un vocabulario. En el libro yo digo cómo al principio sufro, a mí me ha sido siempre muy sencillo escribir, y de repente para escribir este libro experimenté lo que era el primer gran bloqueo literario de mi vida, porque me faltaba el vocabulario, me faltaba la familiaridad, y eso lo fui consiguiendo pues a base de meses y de amistad. Y sí, de una experiencia propia, y de claro, un cariño, ¿no? Uh-huh. Para conseguir articular todo eso, algo que creo que es muy importante, y de nuevo partiendo del vocabulario, y que nos da un poco la medida de dónde estamos, cómo no podemos hablar todavía de nueva ruralidad si todavía no sabemos qué es lo que tenemos delante. Igual hay que definir qué es lo rural o qué es el campo o qué somos nosotros respecto a la relación con eso, ¿no? Uh-huh. Nosotros ahora empezamos hace 2 años, lanzamos un festival que empezó en Barcelona, ya está en Extremadura, hemos hecho cosas en Murcia, estamos trabajando con el País Vasco en varios lugares, se llama Liternatura. En el punto en el que nos dimos cuenta de que, por ejemplo, para referirnos a la literatura de naturaleza utilizamos un anglicismo, que es nature writing. Uh-huh. Entonces, dices, si no tienes ni siquiera la palabra que te sirva para, en tu lengua de 400 millones de hablantes, que tanto nos jactamos de que tenemos 400 millones de hablantes, ¿de qué te sirve eso? Si no tienes ni siquiera una palabra para definir algo tan elemental como cómo nos relacionamos artísticamente los escritores con la naturaleza. Entonces, partiendo de esa generación de conceptos que todavía ni siquiera tenemos, yo creo que podemos empezar a pensar en algo que no sea ni nueva ruralidad, porque nueva ruralidad, ¿de qué nueva? Si hace 40 años que se extinguió prácticamente el discurso respecto al campo, hablaba Olga de Miguel Delibes, ahora estábamos hablando mucho, y ahora le dejo a María enseguida, pero Miguel Delibes hace un discurso de entrada a la Real Academia, total, en 75, en el cual él pone el acento en que hay que reducir el ritmo, que hay que ir al crecimiento cero. La persona que, un cazador, por cierto, que te está diciendo que esto no puede seguir así. Esa persona, como si fuera un George Orwell español, a final de su trayectoria escribe un libro que se llama El hereje, en el cual una persona que durante toda su vida ha intentado hacer las cosas bien y las ha hecho bastante bien, acaba siendo quemado en la hoguera. Esa es su definición de España cuando se va a morir Miguel Delibes. Entonces, si reflexionamos sobre todo eso, igual podemos llegar a alguna conclusión de que hay alguien, algunos cuantos pensadores nos han estado diciendo cosas a lo largo de los años que hemos ignorado en cuanto ha caído aquí, han empezado a caer los billetes mientras España fue bien, y que ahora que resulta que pensamos que igual no va tan bien porque tenemos 2 crisis que se nos han encadenado, 2008 y ahora la de la pandemia, igual es necesaria una reacción y no pensar en poner etiquetas absurdas, sino empezar a relacionarnos de verdad con lo que es el entorno y a partir de ahí generar un pensamiento. Y políticas. Pues nada, es que digo mucho que sí porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Gaby y me alegro mucho de que haya traído aquí ese discurso dentro de la Academia de Miguel Delibes, que en su día lo tomaron un poco hasta por loco, ¿no? Porque decía que el progreso a costa de qué, ¿no? Ese progreso pues desmedido, ¿no? De la hiperproducción y de este sistema, como ya ha mencionado Olga, que estamos en un sistema hiperextractivista,
pues que no tiene en cuenta ni la conservación de la naturaleza, de los entornos rurales, de la biodiversidad, ¿no? Y que solo tiene en el centro pues la producción, la hiperproducción y el dinero, ¿no? A mí este tema de la nueva, bueno, la etiqueta a mí un poco, viniendo un poco del discurso de Gaby con el que me siento muy identificada, a mí me escuece un poco, ¿no? Porque yo no es algo que diga, hoy voy a decidir escribir sobre el campo, es que yo me he criado y he nacido en el campo y necesitaba, o sea, no entendía otra forma de escribir que fuera a través de eso, ¿no? Entonces... No hay en mí un redescubrimiento de la naturaleza o del campo, ¿no? Sí hay una nueva forma de redignificarlo, ¿no? Para mí es muy importante, ¿no? Hablamos de nueva ruralidad, pero nos olvidamos de todas esas personas que hace 30 y 40 años, ¿no? Y no todas estaban en la academia ni eran escritores famosos, sino eran... universidades vivas, ¿no? Campesinos y campesinas mayores que sabían cuidar un huerto, un rebaño, que cuidaban una comunidad, que creaban en su pueblo, ¿no? Que cuidaban y formaban parte del territorio, eran uno más, ¿no? Yo creo que pasa este nuevo estado, ¿no? De la conciencia de la ruralidad, ¿no? Por redignificar y reconocer todos esos saberes y todas esas personas que sabían esos conocimientos que, como no los validaba la academia, pues parecía que eran inútiles y que no servían para nada, ¿no? Yo siempre cuento la misma historia, pero es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Como hasta hace muy poco he estado muy vinculada a la universidad, pues con cátedra de ganadería ecológica, en Córdoba, y bueno, en mi antiguo trabajo pues teníamos la sede en la Universidad de Córdoba. Hace unos años empezó el boom de esos estudios científicos que demostraban pues que las cabras y los pastores eran los bomberos más baratos, eran la herramienta más importante para reducir los incendios forestales, ¿no? Y salieron muchísimos artículos, ¿no? Entonces yo, como en mi trabajo conozco a muchísimos cabreros y pastores pues muy mayores, ¿no? Que llevan haciendo toda su vida eso de sacar al monte a las cabras, ¿no? Cuando la burocracia y el sistema los deja, ¿no? Porque ese sería otro percal en el que nos podríamos meter. Llevan haciendo toda su vida eso, ¿no? Y cuando por fin les dicen, ¿no? Oye, por fin esto parece que se reconoce, ¿no? La contestación que tuve de un cabrero de la Sierra de Huelva de 90 años es que esto lo llevo haciendo yo toda la vida, yo sé que esto está bien, que esto es bueno, yo sé que así no hay incendios, yo sé que las cabras son las mejores bomberas forestales, lo sé, o sea, no sé si me estoy yendo un poco por las ramas, pero creo que es muy importante tener en cuenta de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y como bien ha dicho Gaby, aquí nosotros usamos esa etiqueta en inglés cuando incluso esa misma etiqueta para mí se reduce a algo, a un vínculo muy concreto con la naturaleza, ¿no? Que es el de visitar, el de contemplar, ¿no? Luego es verdad que hay más gente, pero creo que tenemos en el mismo territorio gente que son universidades vivas y que deberíamos de redignificar esos conocimientos y crear esos vínculos, ¿no? Porque hablando de los nombres, tenemos un montón de palabras ligadas al rural, a los trabajos, a las comunidades, que las estamos perdiendo, ¿no? Y ese vínculo y esa nueva relación es fundamental, sobre todo en la emergencia climática en la que nos encontramos. Mira, yo estos días me he estado leyendo un libro que os lo voy a recomendar, posiblemente Gaby lo haya leído, que se llama Perdiendo el Edén, de Lucy Jones, una periodista británica, y es alucinante, bueno, está lleno de estudios científicos, ¿no? Pero habla de cómo necesitamos, los seres humanos necesitamos la naturaleza y el campo cerca, ¿no? Y ella demuestra con un montón de estudios la importancia de que desde niños tengamos ese vínculo, porque claro, si desde niños no tenemos ese vínculo, ¿cómo vamos a querer cuidar y proteger algo que no conocemos, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Y luego también yo creo que sí, como bien ha dicho Olga, hay también un tema pues de moda, ¿no? Pero también es verdad que hay, como bien ha apuntado Gaby, un cambio. Hay un cambio, yo creo que viene un cambio de tiempo, venimos de una crisis, estamos
en un cambio donde las personas nos damos cuenta que no nos gustan, y creo que la pandemia ha traído unos minutos de lucidez en esto, ¿no? Nos hemos dado cuenta que no nos gusta la vida que llevamos en las ciudades, la forma que tenemos de relacionarnos, que estamos completamente solos, ¿no? Parece que, no, que mucha gente, y hablo en plural, ¿no? Pero bueno, mucha gente se ha dado cuenta de repente que somos interdependientes, ¿no? Que necesitamos desde que nacemos hasta que nos morimos de otras personas, de otros recursos, de otros seres, ¿no? Entonces, creo que eso también habría que aprovecharlo, ¿no? Ese minuto de lucidez que ha traído la pandemia, pues para poner el foco y acercar ese vínculo, ¿no? Yo todo lo que sea libros, exposiciones, creaciones, que quieran crear ese vínculo y miren desde esa forma honesta y sincera al rural, al pueblo, a los habitantes rurales, a la naturaleza, yo la celebro, porque estamos súper faltos de ese contacto, ¿no? Y ese vínculo. Claro, yo no he sido muy consciente hasta que no he hecho cosas en colegios, con niños, con mis libros, porque claro, yo crecí con un rebaño de cabras en el campo haciendo queso fresco. No eres consciente hasta que ves que hay niños que no han visto una cabra en su vida, o que se creen que el batido de chocolate sale de vacas marrones porque no han tenido esa oportunidad, no eres consciente de lo privilegiada que eres, ¿no? Y creo que ahí todas estas cosas que pongan el foco, que puedan incluso, no sé, yo pienso que toda narrativa es política, a fin de cuentas, ¿no? Que puedan influir en otras políticas públicas, pues que los colegios, los comedores se coman comida de proximidad, que tengan un huerto local, que tengan ese contacto con la naturaleza, yo creo que todo eso pues lo celebro y creo que será bueno también. Es que claro, de alguna manera se ha producido por una parte un desarraigo completo o casi completo con la tierra y la naturaleza. Existe un aspecto político y sobre todo un aspecto educativo también, ¿no? Es lo que dice ahora, por ejemplo, María, que los niños, pues, obviamente no tienen ese contacto que se pudiera tener. Y no existe tampoco esa experiencia directa con el campo o la naturaleza. Olga, tú, por ejemplo, en La Forastera hablas de ese desarraigo, ¿no? Y hablas también de cómo, de alguna manera, pues, que antes lo hemos comentado también, cómo nos vendieron la moto con el tema de que no, que tenemos que irnos del campo para irnos a la ciudad. Porque era como el Edén, en cierta manera, y nos hemos dado cuenta que no ha sido así. Y ahora estamos viendo esos efectos. Sí, sí. Además, en mi caso concreto, supongo que soy paradigmática, ¿no?, de lo sucedido en este país en los últimos 50, 60 años, ¿no? Yo provengo de una familia andaluza del sur, que como tantos miles y miles de campesinos, pues bueno, tuvieron que emigrar, ¿no? No solo de Andalucía, ¿no? Entonces, el fenómeno es muy interesante, porque son gente de campo trasplantada a las periferias urbanas, ¿no?, que consigo arrastran un vocabulario, una forma de entender el mundo. Entonces, me he sentido privilegiada porque, bueno, no me legaron ningún cortijo ni ninguna... Pero sí que vengo de una tradición muy rica de vocabulario, o sea... Y además, o sea, tuve el privilegio además de conocer a mi bisabuela, a mi abuela, o sea, todo ese hilo de mujeres. Y entonces las escuchabas hablar, te vas impregnando de ese lenguaje. Y luego, ya cuando te haces mayor y tal, el asombro realmente cuando, lo que decía María entonces, que no eran catedráticas, pero caramba, muchas de las palabras que ellas eran de uso normal me las he encontrado luego en el Quijote. Y cómo utilizaban, por ejemplo, palabras también en el mundo urbano. Por ejemplo, la trocha, ¿no?, que es un sendero pues entre maleza, ¿no? O sea, cómo esas palabras las usaban también en un entorno urbano, ¿no? Vamos a trochar por esta calle, ¿no? Es curioso esta dislocación. Eso por una parte. Y luego el tema político que nos ha hablado, o sea, fue el gran boom. Vamos al progreso. Otro tema es que, claro, aquí tenemos para desbrozar. Otro tema, por lo menos lo que conozco mejor es el sur. Nunca se ha cometido en este país una reforma agraria como haría falta. Se intentó en la Segunda República, se hizo,
sobre todo por la estructura de la propiedad de la tierra en Andalucía, ¿no? Que ya viene de tiempos históricos de la Reconquista, grandes espacios. Se intentó, pero bueno, empezó, me parece que fue en el 32, pero enseguida, o sea, y nunca más se ha... Entonces, bueno, lo que tú decías, nos han vendido una burra, un progreso material, todo ese mismo silencio, ¿no? De cuando Delibes ya en el año 70 y pocos está denunciando todo este orden de cosas, la despoblación, la contaminación, cómo los animales estaban cambiando, el que era cazador, ¿no? Cómo veía el comportamiento de las codornices y tal, que estaban cambiando sus comportamientos. ¿No? Entonces, bueno, nos han vendido la gran burra, han venido estas dos crisis y de repente una industrialización de pacotilla, con permiso, porque al final, ¿qué ha sucedido? Nos hemos quedado en tierra de nadie porque todas las grandes empresas se han deslocalizado. Y ahora encontramos, pues eso, estamos desnortados y yo creo que un poco también viene por ahí esa mirada, que ya existía, ¿no? Por supuesto, que es que convergen muchas cosas y estamos, yo, a ver, soy pesimista por naturaleza, pero espero que haya un decir, vamos a parar. El otro día, por ejemplo, ya pasó la palabra, lo que sucedió en el canal de Suez. Un portacontenedores atrancado allí, megabarco. Empiezas a rascar ahí, que parece una anécdota, y viene de largo. ¿Qué ha ocurrido? O sea, ya te explican que ya más o menos desde el año 2000 los grandes armadores apuestan por crear megabarcos, tan grandes que algunos no pueden atravesar el canal de Panamá siquiera. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque en la lógica de este capitalismo voraz, abaratar costes, o sea, en combustible, por ejemplo, de una vez transportas mucho más y en mano de obra, en tripulaciones. Entonces, bueno, tiene sentido de verdad, y en un momento en que la economía está estancada, seguir utilizando estos megabarcos, ¿no habría que echar un poco freno y marcha atrás? Es decir, eso, lo que decía Gaby, el relato, o sea, yo creo que hace falta, que es interesante. Es sintomático lo que está sucediendo, que no es solo una moda pasajera. Es decir, soy partidaria de eso, que hay que desbrozar, ¿eh? ver qué proviene de lo auténtico, en fin. Y eso, y pensar. Yo creo que hay que pisar el freno, la verdad. En la parte de producción, de toda esa idea de que hay que crecer y rápido, está en el fondo del libro, claro, la conexión. Yo empiezo con un rebaño de oveja blanca a trabajar, hago una apuesta radical, me voy a un refugio, intento, bueno, mi madre había sido pastora, mi abuelo fue pastor, intento seguir un poco esa línea, con todas las diferencias abismales que hay entre ellos y yo, porque yo soy un hombre, para empezar, ya adulto, mi madre era una niña cuando estaba trabajando allí, pero pensé sobre todo que es una cuestión ética. La pregunta era cómo ella durante tantos años ha mantenido esa ética, mientras los que me ponen delante como referentes, todos esos líderes que te deben ayudar un poco pues, a tomar decisiones, se supone, ¿no? O a orientarte, pues me están llevando al pozo, básicamente, ¿no? Entonces, el gesto es ir allí. Lo que ocurre es que me encuentro con un rebaño muy bien gestionado, pero sí que es verdad que hay algunas de las formas de trabajar que tienen, pues por ejemplo, tienen tres parideras al año, al año y medio. Entonces, cuando lo lógico sería una paridera por año, ¿no? Porque están forzando los rebaños para tener más crías y poder vender más. Están un poco, pues eso, la industria les lleva a eso. Y tengo la inmensa suerte de cruzarme con un criador de oveja negra, merina, criada en ecológico, que además es un vanguardista, que esto tiene un poco que ver también con lo que decía María antes, ¿no? De mucha gente que está trabajando pues, en el desconocimiento prácticamente, apicultores, resineros, gente que da muchísimo y que protege el medio ambiente suyo porque en realidad está protegiendo la vida, su vida y la de sus vecinos, que son muy, muy menospreciadas. Pero que son capitales para lo que hay ahí. Entonces, me encuentro con un vanguardista en pleno campo. Oveja negra. Empiezo a pensar en el color negro. Y vamos a la parte de producción.
las negras al principio y las blancas eran equidistantes, eran números parecidos. Lo que ocurre es que cuando los comerciantes se dan cuenta de que es más fácil de teñir la blanca, empiezan a exterminar a la negra. Y no solamente eso, sino que le cuelgan el San Benito de oveja negra. Entonces ahí de nuevo tenemos relato. No solo te elimino, sino que te estigmatizo porque no produces lo que yo creo que tendrías que producir. Y entonces, ovejas negras fuera. Entonces, y ahí entramos dentro de todo lo demás. Además, España negra, leyendas negras, todo lo negro se asocia a lo malo. Entonces tú miras al cielo y ves lo que te ofrece un firmamento en el campo, un firmamento limpio, y dices, y entonces ves también toda la parte positiva del negro. Una parte importante, y mientras te están vendiendo como blanco, y ahí ahora mismo lo estamos viviendo de forma muy clara, a Trump, Bolsonaro o a Abascal. Si eso es lo blanco, por favor, dame negro. Esto es un poco, cuando hablamos de relato, claro, es un poco intentar cambiar esa óptica, ¿no? Y al final estamos hablando de cómo políticamente, e incluso a nivel de relato, y creo que seré muy pesado con eso, pero es que claro, la propia intelectualidad ha jugado a mercado. Porque si no, es inexplicable que no hayan venido más delibes en los últimos 40 años. No, sino es que ¿por qué? Era feo, era cateto, ¿no? Escribir de campo, ¿no? Perdón que te corte. Pero Muñoz Molina, por ejemplo. Sí, pero claro, y te ponían la marca, sí. ¿Cómo romper con eso? O sea, ¿cómo romper con ese estigma, con esa sensación de que nos han privado precisamente de... Con un arte potente y de calidad. Sí, pero si no tiene un espacio para que pueda visibilizarse o... Porque bueno, hay distintos entes que te lo impiden. No, bueno, además creo que en nuestro caso ninguno de los tres somos un producto de mercadotecnia. O sea, los tres, o sea, no... Nadie puede decir que hemos hecho por una moda o al rebufo de, ¿no? Claro, es el riesgo también durante mucho tiempo de crecer en los márgenes. Sí, no sé, María, si quieres sí, apuntar María. Yo quería apuntar varias cosas. Me ha hecho mucha ilusión hoy a Olga usando la palabra trochar porque es algo que yo uso todos los días. O sea, vamos a trochar por aquí. Da igual que esté en el campo, que esté en plena ciudad, ¿no? Esas trochas que, como bien ha contado, pues son veredas del pueblo, ¿no? Y luego Gaby ha puesto un ejemplo perfecto, ¿no? De cómo la industria y el mercado obliga a esa hiperproducción en el campo, ¿no? Yo actualmente llevo pues más de un año y medio trabajando exclusivamente con razas autóctonas en peligro de extinción. Trabajo con las asociaciones en la conservación de estas razas a nivel nacional. Pues trabajo con la cabra palmera en la isla de La Palma, con la oveja canaria, con las vacas berrendas, con la vaca pajuna, que es una vaca que está en Sierra Nevada, o sea, que conserva un parque nacional, y con gallina, por ejemplo, como la gallina extremeña azul, ¿no? Son algunas de las razas con las que trabajo. Ahora empezamos a trabajar con la cabra payoya, que está también en otro parque natural, que es Grazalema, en Cádiz, ¿no? Pues es curioso porque estas razas, como bien ha contado Gaby, son las que no son rentables. Y digo no son rentables entre comillas porque si ponemos en la balanza que queremos conservar un territorio, queremos fijar población, queremos alimentos de alto valor ambiental, queremos conservar la biodiversidad, queremos animales que sean rústicos, que puedan estar en el campo y que vivan muchos años y que tengan menos problemas de enfermedad, son justamente estas razas las que están en peligro de extinción, porque a este sistema pues, no le interesa a estos animales, ¿no? Y es curioso porque estos animales, como ya ha apuntado Gaby con, creo que se refiere a Miguel Cabello, ¿no? Y a su rebaño de Medina Negra, no es solo, no están los animales por un lado, el territorio por otro, sino que hay un vínculo que a mí incluso me parece algo, no sé, me sigue pareciendo mágico, ¿no? Con el territorio, esos animales, esas semillas, esas personas y ese territorio y esa forma de estar y de formar parte del territorio, ¿no? Cuando se incentiva ganadería industrial, ganadería intensiva, cuando a los pequeños productores se les exige lo mismo que a los grandes industriales, por ejemplo, en el tema de poner una quesería, ¿no? Nos estamos cargando una relación única y nos estamos cargando a los que de verdad custodian y protegen la biodiversidad, que son estos pastores y estos pequeños productores, ¿no?
Entonces, este tema, por fin, hay mucha gente que se está dando cuenta, que está pues luchando por esto, ¿no? Cada vez hablamos más de ganadería extensiva, de pastoreo, de agroecología, de consumo de proximidad, ¿no? Pero nos queda muchísimo por hacer, porque es que hay que darle una vuelta entera. El 80% del dinero se lo recibe gente que su domicilio está en Madrid, en Sevilla y en Córdoba. O sea, son grandes terratenientes. Es gente que no trabaja la tierra, ¿no? En cambio, toda esta gente que está conservando y cuidando un patrimonio que no es solo de la gente del campo, o sea, que es de todos, ¿no? Seamos de ciudad, de pueblo, están siendo, ya os digo, yo que trabajo como veterinaria con ellos, problemas con la administración, con la burocracia. Es más fácil poner una ganadería con 1.000 cerdos que hacerte con un rebaño de extensivo e intentar vivir de eso en el campo, porque como bien ha apuntado Gaby, no es rentable, ¿no? Y ahí tenemos muchísimo que hacer. Y sí me gustaría poner de ejemplo, ¿no? Y quería acabar con esto y con también sumar una cosa a esas ovejas negras que ha contado Gaby, ¿no? Como, por ejemplo, en la pandemia, en la Comunidad de Madrid, los niños con bajos recursos, familias de bajos recursos, en vez de comer de toda esa, de ese cinturón de pequeños productores que rodea Madrid, tanto por la zona sur, con las huertas, que hay un montón de huertas, como todos los productores y productoras que hay en la Sierra de Madrid, en vez de incentivar esos alimentos que no enferman, que son sostenibles con el planeta, que fijan población, que conservan biodiversidad, han estado comiendo de rodilla y de telepisa. O sea, es que esto es lo que se pone sobre la mesa, ¿no? Y por acabar, porque este es un tema que, claro, como es mi trabajo, me enrollo como una persiana, ¿no? Pero sí la importancia de esa oveja negra, ¿no? Que cómo eran antes y cómo son ahora, que están en peligro. Antes de que llegaran la mecha, pues todo el mundo tenía ovejas negras. Y de hecho, bueno, como bien ha contado Gaby, fue por el tema de la lana, que era más fácil teñirla, ¿no? Daba menos trabajo, ¿no? Pero no solo la oveja negra tenía ese lado malo, sino que muchos rebaños, sobre todo en Aragón, todos los rebaños tenían una oveja negra porque era la protección del pastor y del rebaño contra las tormentas y los ataques del lobo y los malfarios, ¿no? O sea, era como una especie de amuleto, ¿no? Entonces yo veo toda esa raza y todos esos vínculos, ¿no? Como ese amuleto, ¿no? Y quería acabar, ¿no? Pues contando un poco, lo cuento en Almáciga, ¿no? Yo como ya muchos sabéis, pues mi familia materna, por un lado, pues trabajaban en la aceituna y fueron emigrantes como la familia de Olga. Todas las mujeres de mi familia materna han estado en Cataluña limpiando casas y los hombres fabricando, trabajando en la SEA y en fábrica. Y por un lado, pues mi familia paterna pues, era más diferente porque mi abuelo era el veterinario del pueblo, pero también curiosamente le tocó el cambio de modelo, le tocó un momento donde se dio cuenta que lo que él hacía era curar a los animales del pueblo porque pues el mulo o el caballo era un miembro más de la familia o las vacas porque eran el sustento. Y bueno, ya os digo, mi abuelo hacía escayolas, operaciones, hacía cosas súper que para muchos hoy en día serían no rentables esas operaciones, ¿no? Y se encuentra con un cambio de modelo donde se ve que esos animales desaparecen y él mismo lo sufre en sus carnes y se tiene que ir a trabajar en las vaquerías que rodean toda Sevilla, todo, bueno, las que había antiguamente en las ciudades, ¿no? Todas esas granjas que alimentaban a la ciudad, ¿no? Y claro, pues en mi familia siempre hemos tenido animales, mi tío de hecho ha sido toda su vida bombero forestal del Infoca y ahora pues sigue con sus animales, ¿no? Y bueno, él se llama Juan y lo cuento en Almáciga. Hace 2 veranos estaba con él yo pues que íbamos a revisar en verano el agua de la alberca porque cada año en mi pueblo pues llueve menos, bueno, nos hemos encontrado el año pasado sin agua, ¿no? Porque nosotros tenemos un pantano cerca, pero curiosamente nuestro agua no viene del pantano, sino viene de veneros, ¿no? Y con el cambio climático, pues mi pueblo está siendo
animales, o sea, llevar agua a animales en el campo, ¿no? En ahora, para mí es lo que es esos hombres y mujeres que están muy ligados al campo y a la naturaleza, ¿no? Pues fuimos a la alberca y de repente veo que tenía un trocito de corcho en el agua. Y yo el primer gesto que tuve fue querer quitarlo, ¿no? Y le pregunté, bueno, ¿y este corcho aquí en el agua por qué lo has puesto, no? Y me dijo, es que me he dado cuenta que hay una pareja de culebras en la alberca, entonces le he puesto este trozo de corcho para que las pobres puedan descansar y tomar el sol tranquila. O sea, ese formar parte de algo, saber de qué formas parte, que eres uno más, y encima, no sé, ese cuidado, no sé, para mí es lo que me impulsa a seguir escribiendo y a intentar servir de altavoz, ¿no? Para todo ello y ella. Y es lo que, o sea, cada vez que lo cuento, pues, y lo recuerdo, me emociona, ¿no? Y me hace, pues, tirar para adelante en ese sentido. Sí, es que quizá llegar a ser conscientes, ¿no? de ese patrimonio del que hablaba María, ¿no? Que es un patrimonio, que es un patrimonio de todos nosotros, lo hayamos dejado de lado hasta el punto incluso de avergonzarnos de alguna manera incluso de lo que es la vida en el campo. De forma peyorativa, eso de la España de la boina y el botijo y muchos otros conceptos, ¿no? Y cómo reconectar a través precisamente de estos nuevos relatos, ¿no? o de estos conceptos con esa vida en el campo que al fin y al cabo es la nuestra, ¿no? Bueno, la vida natural y todo lo que implica, ¿no? De esa relación con el otro, con los animales, con el propio medio, ¿no? En este caso, he sido una privilegiada porque aún habiendo nacido en una gran ciudad como Barcelona, al venir de ese sustrato real, rural tan fuerte, yo los veranos los pasaba en el pueblo. O sea, entonces, eran veranos de aquellos de antiguamente, ¿no? De 4 meses. Por lo cual, me siento privilegiado porque yo he podido vivir eso, ¿no? O sea, la casa, ¿no? ¿Qué va a parir el ternero? Corriendo, para un niño, y corriendo a ver que llegaba a parir el ternero, ver ordeñar las vacas, la siega, oír el crujido de una semilla cuando brota, todo eso para mí. Porque me lo han transmitido también, ¿no? A través de mi madre, pues eso iba también a recoger la aceituna y toda esa serie de relatos orales. Pero para volver, yo creo también que hay una decisión, debería haber una decisión ética de cambio de modelo. Y segundo, o sea, ¿qué se puede hacer? Políticas, por ejemplo, al hilo de lo que estaban contando María y Gaby, ¿no? De los pastores, hace como 4 o 5 años pude conocer a un pastor de vacas en el Pirineo, en la parte de Boit aún. Entonces, claro, el hombre te explicaba lo difícil que era, ¿no? No me digáis que raza era autóctona para vender la carne, claro. Al final esa carne salía carísima. Porque sin dudas, hay que respetarle el trabajo. Y luego otra cosa de la que se habla muy poco o se pasa por encima es cómo se revientan los precios las grandes distribuidoras, ¿no? Supermercados de tipo Lidl, Mercadonas, tal, no puede ser. O sea, de eso se pasa por alto. O sea, no puede ser que al campesino le estén pagando, digo una tontería porque no lo sé, a 0, tal el tomate en la huerta y que tú lo pagues en el súper. Y esas políticas, por ejemplo, si compras un tambor de jabón te regalo un litro de aceite virgen extra de oliva. No, eso vale un trabajo. Es decir, y ahí nadie mete mano. Es decir, tiene que haber, bueno, pasa que ya lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? Que la política al final ya no es gestión, ¿no? Yo ya no sé qué es. Ya hablo de todo, es que no sé qué es. Se supone que tendría que haber alguien con, no digo ya a medio plazo, ¿no? De decir, bueno, oye, bueno, establecer normas, castigar las prácticas que no. En fin, hay mucho camino por hacer, como dice María, pero espero que la crisis y sobre todo esta pandemia algo nos haga reflexionar. No, yo con la política es algo que cuando era más joven la veía como lejana, decía eso no me incumbe, y conforme ha ido pasando el tiempo he visto no.
la política hazla tú, que no te la hagan. Es un poco lo que ocurre ahora, ¿no? Al principio yo también escribía durante los primeros libros y también tenía todas esas mitificaciones, la figura del artista y tal. Y ha ido pasando el tiempo, yo creo que en ese tránsito, digamos, de ir comprendiendo cosas, hay un momento que para mí es muy importante, muy, muy decisivo. He hecho varios libros de viajes durante años. Eso también me ha mantenido cerca de otras personas que pensaban de manera muy parecida, pero en realidad con colores distintos, básicamente, ¿no? He conocido naturaleza salvaje. Bueno, tuve la suerte, además, y eso fue una gran fortuna, de hacer periodismo cuando todavía había dinero para hacer periodismo y no te compraban, digamos, los artículos, ¿no? En el peor sentido de la palabra. Y hubo un momento en el que cuando tuve a mi hijo con 2 años, eso lo he dicho en varias entrevistas, pero creo que es muy decisivo para entender todo lo demás, fuimos al Aquarium de Barcelona y él tenía 2 años y había un coral de la Gran Barrera y ponía, si la temperatura del planeta continúa aumentando, en muy poco tiempo el 90% de la Gran Barrera morirá, de tal manera que adoptará el color blanco. Y el único organismo vivo visible desde el espacio exterior será una gran mancha de más de 2.000 kilómetros blanca. El símbolo de la muerte y de los efectos de lo que estamos provocando en gran medida nosotros, ¿no? Entonces ahí me obsesioné y hice acopio de ahorros y tal y me fui a Australia para escribir un libro sobre Australia. Entonces ahí empieza toda una parte cada vez más política, la cual veo que como escritor, sin intentar ser extremar la ideología en el arte, en los libros, porque eso creo que es muy perjudicial y eso con la guerra civil para mí ha sido muy claro. Hay muchos libros que podrían ser muy buenos y autores que para mí podrían ser muy buenos si no se hubieran escorado tanto ideológicamente. Si fueran un poco más yanquis, te diría, en la forma de transmitir, de decir que sean los hechos los que hablen. Hablo desde un punto de vista artístico, ¿eh? O sea, que esté los hechos, siempre vas a tener una posición, pero que no sea tan adjetivada, que no haya tanto adjetivo cuando estás diciendo, no, es que yo soy de izquierda, vale, de izquierda, sí, a lo mejor podrías decir que eres de izquierdas, pero que sean los hechos los que hablen y no tú todo el tiempo diciendo que soy de izquierdas, ¿no? Bueno, ahí dije, pero sí que hay una forma de, desde el arte, digamos, también ser activo como ciudadano, no solo artista, si quieres, sino ciudadano, ¿no? Y estar haciendo cosas. Cuando escribo, cuando estoy con un cambio de verdad, donde quiero, por ejemplo, subrayar la potencia poética del entorno sin ser bucólico, la potencia puramente de la fuerza, la energía que tiene ese espacio, cuando voy al bar por las noches, estoy pensando en dos claves simultáneas, que es un poco la teórica y la física que me lleva ahí a vivir con Miguel. María es Miguel Cabello, efectivamente, la persona, ¿no?, que lleva ese ganado. Y nos encontramos en el bar por las noches diciendo, bueno, nosotros como individuos de esta sociedad estamos viviendo de la ganadería y de la cultura. Los presupuestos que hay para eso son los más patéticos de la sociedad. O sea, ¿qué podemos hacer para intentar visibilizar esto? Una conclusión a la que llegamos es, vamos a intentar tirar adelante una iniciativa. Una caravana con el rebaño de ovejas negras que incluya a artistas. Y llamamos a directores de cine, vino Agustí Villaronga, el director de Panegra, y ganó 9 Goyas y tal, el director de animación, pintores, fotógrafos, ilustradores, que formen parte de esa pequeña transhumancia con las ovejas negras. De tal manera que consigamos ese relato desde muchos ángulos narrativos, ¿no? De tal forma que no solamente conseguimos un impacto mediático porque fue noticia en ese momento, sino que además se consiguió después introducir, o sea, que esos pueblos tuvieran patrimonio artístico, que esa iniciativa repercutiera directamente en el patrimonio de la gente que vivía ahí. Y esto responde también un poquito a lo que decías tú, ¿qué hacemos? ¿No? Uh-huh. O sea, ¿cómo podemos actuar? Para mí, una clave fundamental para actuar como individuos políticos es asociarse, buscar con cuanta más gente mejor
ofreciéndole, claro, tienes que ser creativo en ese sentido, ofrecerle alternativas y discursos e iniciativas que puedan llegar a involucrarse las personas creyendo en ellos, porque además se sientan que les expresa, ¿no? Nosotros lo hicimos porque es lo que conocemos, pues la parte como más del arte, pero cada uno desde su territorio, hacer grupos de presión, mini grupos de presión, que cada uno de ellos incluso luego se junten y sean un grupo más grande y que el político en su momento sienta que hay una voz ahí diciéndole, oye, no, hay que cambiar cosas, hay que cambiarlas. Y María, no sé si... Sí, bueno, yo es que lo que ha dicho Gaby es algo clave en el medio rural y sobre todo en lo que yo trabajo, ¿no? En ganadería extensiva y ecológica y pastoreo. O nos asociamos o estamos completamente muertos. Solo no vamos a ningún lado ni conseguimos nada. De hecho, todo lo que se está impulsando y está cambiando y está logrando cosas en nuestros pueblos, parando macrogranjas, conservando razas en peligro de extinción, conservando semilleros, grupos de consumo, haciendo huertas, ¿no? Luchando por servicios en los pueblos, lo están haciendo grupos de personas unidas y asociaciones y colectivos y eso es algo que debemos de meternos en la cabeza, ¿no? Yo creo que debemos de hablar más de nosotros que de uno mismo, ¿no? Hablar de nosotros y en ese nosotros no solo meter a los seres humanos, sino a todos los seres y al territorio, ¿no? que nos rodea, ¿no? Yo eso de unirse lo tengo, vamos, es algo que llevo, no quiero, digo sufriendo, ¿no? Porque tardamos, ¿no? En el primer trabajo que tuve, que trabajaba con una asociación de caprino de leche, ¿no? Con la raza Florida. De hecho, se unieron todas las razas de caprino de leche, bueno, y de carne, ¿no? De todas las cabras de Andalucía, y se formó Cabra Andalucía con uno de los objetivos para hacer presión con la administración y poder trabajar y conseguir cosas pues por el campo. Ese fue uno de los objetivos. Y de hecho, con el paso de los años lo ves, ¿no? Y dices que si cada uno hubiera seguido por un lado, pues seguiríamos igual de perdidos y sin haber conseguido nada, ¿no? Luego yo creo que es muy importante, ¿no? Gaby un poco lo apuntaba, ¿no? El que las personas se sientan reconocidas, ¿no? Y sientan que lo que hacen es importante, ¿no? Yo el primer libro que saqué, ¿no? Porque se habla mucho de tierra de mujeres, pero es que un cuaderno de campo yo ya estaba un poco apuntando lo que luego sale en tierra de mujeres, ¿no? Muy curioso porque Cuaderno de Campo es un libro de poesía que salgo hace ya 4 años que salió, tardé 7 años en escribirlo, o sea, un libro que me ha acompañado durante muchos años, ¿no? Y es curioso porque cuando sale Cuaderno de Campo, el primer comentario en mi casa, ¿no? Es el cachondeo de que como la primera edición son 500 libros, pues mi familia era el cachondeo de la niña hasta que venda 500 libros, ¿no? Y había siempre la broma, ¿no? En mi pueblo, tú sabes lo que son 500 libros en fila, ¿no? Y a mí es algo que me sorprende, pero que también me duele, ¿no? Que cuando el libro, pues, sale en periódicos, tiene reconocido, empieza a tener éxito, empiezan a agotarse las ediciones, en mi familia como que se dan cuenta, ¿no? De ese reconocimiento y ese valor y me empiezan a contar historias. Y me empiezan a contar historias, pues, como la historia de mi tatarabuela Pepa que cuento en Tierra de Mujeres con el árbol, ¿no? Entonces, yo muchas veces me pregunto, si yo no hubiera sido escritora, ¿dónde hubieran ido todas estas historias? ¿Dónde hubieran ido todos estos afectos, todos estos vínculos, ¿no? Y desde que salió Tierra de Mujeres he hecho muchísimas presentaciones por un montón de pueblos y con mujeres y hombres de rurales. El primer año, este año por la pandemia, han sido muchos encuentros presenciales, también con coles, institutos, ¿no? Y ha sido muy curioso porque ha habido dos frases que se han repetido muchísimo, tanto de mujeres como por parte de hombres que me la han dicho, gente que no tiene nada que ver con la zona de mi pueblo, con los trabajos de mi abuelo y de mi abuela o de mis padres, de edades y situaciones completamente diferentes. Y las dos frases que se han repetido han sido, este libro lo podría haber escrito yo y has contado mi vida. O sea, la importancia de sentirte reconocida, ya puede ser en un texto, en un cuadro, en una película, de que tu genealogía y de que tu historia y que tu voz cuenta.
cuando se consigue eso, cuando la gente empieza a darse cuenta que lo suyo también vale. Y lo hemos visto, por ejemplo, con los feminismos rurales. El primer 8M que se celebró, salieron muy poquitas a la calle en el pueblo, pero esas poquitas abrieron vereda y hicieron que al año siguiente salieran más. Nosotras, yo con mi compañera veterinaria, Lucía López Marco y yo, llevamos ya 3 años haciendo un manifiesto para las mujeres rurales y empezamos las dos solas con ideas de compañeras del resto del estado, y este año que ha sido el tercero que hemos sacado, ha sido alucinante cómo han surgido asociaciones de mujeres rurales que hace 3 años no conocíamos, ni siquiera existían, ¿no? Creo que ha habido ese darte cuenta, ¿no? Ese despertar, ¿no? De, oye, que yo no soy una ciudadana de segunda, ¿no? Y que tengo voz, y que mi voz importa, y que no necesito que me den voz, lo que necesito es un impulso, una plataforma, un altavoz, ¿no? Entonces creo que eso es, no sé, ahora que ha pasado, después de estos años, para mí creo que es algo fundamental, ¿no? El redescubrir también lo que te rodea, ¿no? Con los niños estoy haciendo con muchos, de hecho he estado esta semana con escuelas rurales agrupadas de Castellón por aquí, por ordenador, van a hacer los niños de infantil su propia almáciga, ¿no? Y creo que es alucinante, ¿no? Esa forma de conmoverse y de redescubrir lo que tienen cerca, ¿no? Quizá deberíamos de recuperar también esa forma de mirar y de nombrar las cosas y de preguntar sin miedo cuando somos pequeños. Claro, porque precisamente la literatura yo creo que lo que puede conseguir precisamente es que arraigue, ¿no? Todos estos pensamientos, este discurso, y no solo que arraigue, sino que después pueda salir algo, ¿no? Que crezca algo más allá. Yo creo que es uno de los artes quizá que mayor conexión puede lograr y socializar o sociabilizar después todos estos discursos. Curioso además, María, porque tu cuaderno de campo, que me encantó, empezó mucho por el boca a oreja y los 500 ejemplares luego se saltó porque ya no sé si estás con la quinta, sexta o séptima edición. 18 ediciones. O sea, 18 ediciones y todo por el boca a oreja. Yo creo porque apela, hay un sentido poético ahí muy fuerte que apela a una experiencia compartida por muchos. Es decir, que está ahí ese pálpito. Y luego, por ejemplo, no hemos hablado, pero me gustaría mucho hablar del papel que está haciendo en La Rioja una editorial como Pepitas de Calabaza. Totalmente. Sí. O sea, hay un libro, supongo que habéis leído, que no me sale ahora el título, el de Emilio Gancedo. Sí. Sí, Palabras Mayores. Palabras Mayores, eso es. Que me parece un ejercicio un poco como lo que pasó, como lo que tú cuentas en Tierra de Mujeres. Decías que te lo cuenta tu familia, pero a lo mejor si tú no hubieras hecho ese ejercicio de la escritura, esas historias se hubieran perdido, ¿no? Pues lo mismo en el libro de Emilio Gancedo. Me pareció un proyecto precioso, ¿no? Cuando agarra el coche y se pone como trabajo ir a cada una de las provincias españolas a recuperar historia de los mayores, ¿no? Hay el título, Palabras Mayores, en entornos generalmente rurales o marítimos. Y es un libro, la verdad, maravilloso, ¿no? Pero en el fondo es lo que hablábamos antes tomando un café. Fuimos un país eminentemente rural. Entonces, ha habido ahí como un desquiciamiento. Y eso está, somos hijos, vivamos donde, pero somos hijos y nietos de campesinos, ¿no? Entonces, bueno, a mí, no sé, creo que más allá del boom, la moda, creo que hay gente que está haciendo un trabajo muy, muy sólido, la verdad. Es llevárselo a otro lugar, ¿no? Pero viendo el recorrido de viajes y la relación que tengo también con gente que ha escrito sobre viajes, Jordi Esteva publicó un libro que se llama Los Árabes del Mar. Y él publicó ese libro después de ver que, claro, siempre los árabes se asociaban siempre al desierto. O sea, era como un pueblo del interior, ¿no? Y sin embargo, habían tenido todo un recorrido enorme por el mar, del cual prácticamente no se hablaba. Entonces, él lo que hizo fue desplazarse al litoral y hablar con... Iba en busca de los abuelos que todavía vivían, a los que aún habían viajado en Dous y los que habían conocido todo ese espacio, para que le contaran las historias de sus abuelos y bisabuelos que todavía se podían rescatar para articular así toda la historia de los árabes que habían conocido el mar, ¿no?
aquí, con esto, con palabras mayores, por ejemplo, con todo ese trabajo de rescate de historias, lo que ha ocurrido es que nosotros teníamos a nuestra sociedad española en los últimos años, pensábamos que solamente se vivía en la ciudad. Sí, sí. O sea, eran los árabes éramos el desierto, ¿no? Y de repente ahora lo que ha ocurrido ha sido es que han salido algunos Jordis Estebas, como lo que estás diciendo, como el trabajo que ha hecho María, que de repente ha sido una indagación para recordar que existe. Y bueno, en el caso de Jordi es que se está extinguiendo, pero en este caso es que existe todavía, lo cual es como más flagrante el olvido, ¿no? Y por eso que las palabras, empezando por mi mismo nombre, como yo firmo. Y es un acto político. Yo con 20 y pico años vi que a mí todo el mundo me llamaba Gaby y que de repente me veía obligado a presentarme con un nombre en público en el que no me reconocía. Vi que Walt, y aquí volvemos a la raíz y a gente que tomó la iniciativa en otras culturas, esto es así, que de repente Walt Whitman firma Hojas de Hierba y dice: yo quiero hablarle a la gente como le hablo a mis amigos. Y te escribe un libro que es este, Henry David Thoreau con Walden. Él no es Henry David Thoreau, él es David Henry Thoreau, uno de los adalides no solamente de lo que es la literatura de naturaleza, sino de la desobediencia civil. Uh-huh. Y él decide cambiar, invertir el orden de su nombre. Son gestos que pueden parecer tontos, que en su momento incluso firmar con diminutivo, lo que te hace Walt Whitman con eso es decir: no, yo te voy a hablar al mismo nivel, no me voy a colocar aquí arriba, sino que te voy a hablar como si lo hablara a un amigo. Y inaugura una tradición que después siguen desde Toni Morrison, premio Nobel, Tom Wolfe, Tom Spanbauer, un presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. O sea, son gestos muy importantes que, sin embargo, cuando quise firmar aquí con diminutivo, vi que no había una tradición. En el momento en el que, en una tradición anterior, ya habían hecho ese gesto y habían fundado los parques naturales, son ese tipo de movimientos que significan a una cultura. Y dices: bueno, es que aquí esos movimientos los hemos empezado a hacer hace muy poquito. Igual sí que se podían haber hecho antes de la guerra civil. Ahí hubo una institución libre de enseñanza donde, después del problema con Cuba, la gente empezó a decir: no, yo quiero creerme que vale la pena vivir en esta tierra. ¿Y qué hicieron? Empezar a salir a caminar por el campo. Institución libre de enseñanza, ¿qué es lo que generas? Generación del 27. Poetas y gente que está mirando, que está ahí queriendo, no una bandera, sino la tierra. Tocando la tierra y diciendo: esto me lo creo, esto es lo que vale la pena. Luego llega la guerra civil y lo desintegra todo. ¿Y qué es lo que desintegra también? El asociacionismo. Uh-huh. Ahí se lo liquida. Entonces, ahora estamos, y luego viene con la transición, esta historia rara que nos han contado y que tiene las consecuencias que estamos viendo, hemos seguido desintegrados. Y ahora que tenemos un par de mini crisis, parece ser que podemos atisbar que hay un renacimiento de algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Digamos que no hay muchos motivos para confiar, pero bueno, y siempre eso sí. Después de haber descreído mucho cuando España iba bien del poder que podían tener las palabras, viendo cómo las pervertían, sobre todo los políticos, cómo las pervertían de mala manera y le daban la vuelta a cosas que realmente estaban diciendo todo lo contrario de lo que ellos, digamos, para lo que ellos las empleaban, desde hace un tiempo sí que he vuelto a creer en la potencia del verbo y de la acción sustantiva, ¿no? Uh-huh. Vale, vamos a ver. Lo que pasa es que es complicado también porque, y hablo ya desde el plano también de los medios de comunicación, de la prensa, por ejemplo, para poder definir o para poder contar también sobre ciertos aspectos, utilizan una terminología que quizá resulta peyorativa, ¿no? Como el hecho de la Laponia española o la Siberia extremeña, como que
mencionan al campo como algo que es, que está no solo olvidado, sino que encima es como un páramo absoluto. Desde la parte del periodismo, Olga también puede hablar ahí muy... Claro. Yo soy escritor, yo siempre quise escribir, pero te digo, viene de una decepción profundísima con el periodismo. Uh-huh. Bueno. Y una decepción que continúa, sí, bueno, y que ahora ya está en el pozo de los peores pozos. Me puedo unir también a todo ello. Os lo digo de verdad, deseando de poderme quitar de la firma periodista y escritora, poderme quitar el periodista y... No, y eso, o sea, bueno, llevo muchos años en la profesión, que nació más bien de un deseo imperioso de escribir, pero bueno, que tienes que canalizar. ¿Qué ocurre? Claro, no es que rompa una lanza al favor del periodismo, porque ya no rompo nada por el periodismo, ¿no? Ya me he roto bastante la cabeza y el alma, y yo, ¿no? Pero, claro, ayuda, sí, a mí me da igual, sí, el uso de la Laponia española o la Siberia tal sirve para visibilizar el problema, me da igual. O sea, si hay que acotar el mundo, simplificarlo, explicarlo, utilizando eso, a mí no, la verdad no me importa. Siempre ocurre, ¿no?, que el periodismo tiende a simplificar, a etiquetar, porque es más fácil así vender un discurso, ¿no? Cuando intentas acotar el mundo, explicarlo de esta manera. Bueno, yo la verdad también, o sea, en cuanto al periodismo estoy muy descreída y todas las grandes, nos han pasado, o sea, todas las grandes acciones, todo lo que hablabais del asociacionismo, todo está funcionando muchísimo mejor por redes sociales, por otro tipo de, que por el periodismo clásico, ¿no? Que vamos un poco a rebufo, o sea, bueno, nos hemos quedado atrás, ¿no? Y la vuelta al origen, que para mí ya no cuenten, ¿no? Que ya tengo, pero para los jóvenes supongo que está en volver a contar historias desde el sitio, ¿no? Uh-huh. El gran reportaje, es que al final todo, incluso eso, o sea, todo se lee en términos económicos, sí. Es decir, ya no es rentable mandar a un tío, yo qué sé, a Siberia a contar lo que hablábamos ayer, ¿no? Una señora que está viviendo sola en plena Siberia, en una aldea pequeñita, bueno, no una aldea, en una casa sola. O sea, sería fantástico, ¿no? Poder, o sea, ¿cómo vive esa señora durante el invierno que está todos los meses a 40 grados bajo cero? Pero claro, ¿quién cubre eso? ¿Quién? Ya no es rentable. O sea, todo lo que no es rentable, pero claro, llega un punto que tenemos que, o sea, no todo se va a medir por rentabilidad. Sale rentable lo que decía María, sale rentable criar esas especies en peligro de extinción, pues no, pero es que son las que mejor están viviendo ahí. O sea, no sé, optimista no soy, pero no sé, pequeños gestos, ¿no? Sí, es que no sé, que a través de vuestra obra y de vuestro pensamiento, el hecho de invitar a la pausa. O no a la pausa en el sentido de vamos a paralizarlo todo, sino a la pausa de contemplar y a partir de ahí volver otra vez a desandar lo andado, refundándolo de alguna manera, ¿no? Redignificándolo, reconectando con la naturaleza, con el campo. Que hable María ahora, eso es tiempo. El tiempo es una relación que tenemos que restablecer nosotros mismos con lo que es nuestro tiempo humano. Somos uno de los países que más ansiolíticos consumen del mundo. Estamos corriendo todo el tiempo. Para llegar a la naturaleza y a esos ciclos, tienes que cambiar tu tiempo interior. Y eso se articula aquí, lo podemos decir todos muy rápido en una frase. ¿Cómo lo haces eso? Eso es el tiempo. ¿Estamos dispuestos? No sé si estamos dispuestos. Yo es que estamos totalmente engullidos en un sistema donde la inmediatez prima. Y bueno, esas grandes dinámicas, ¿no?, que se dan en las grandes ciudades, esas dinámicas de, por ejemplo, de necesito comerme esta hamburguesa ahora y me da igual cómo venga el chico que me la trae la bicicleta, en qué condición y qué cobre, lo necesito ahora, ¿no? O esa forma en la que estamos, nos relacionamos, ya sea desde aplicaciones como el Tinder, ¿no?, o cómo vamos a trabajar, el trabajo, cómo vivimos, ¿no?
y yo creo, ¿no? Incluso leyendo, no sé, ya lo habéis referido con el periodismo, ¿no? Tienen que usar ciertos lenguajes, tiene que durar lo justo, porque para que no dejemos de perder la atención, ¿no? Para que gaste nuestra atención. Creo que eso es algo que nos está haciendo mucho daño, ¿no? El no saber respetar los tiempos y no romper con esa inmediatez, ¿no? Ojo que creo que nosotros no somos solo los culpables, ¿no? Porque estamos, por eso he usado la palabra engullidos, estamos engullidos por este sistema, ¿no? Y por este modelo. Pero yo creo que sería muy interesante eso, el darse tiempo y el reconectar con esas otras formas de vida, de relación y de trabajo que tienen otros tiempos, ¿no? A mí me gusta mucho comparar la escritura, pues cómo crece un árbol, cómo florece o cómo vienen los pájaros hibernantes, ¿no? Esos tiempos que se dan, esos ritmos, esas otras formas de crecer y de convivir, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un punto importante, el tiempo, ¿no? El tiempo y que nos demos tiempo a replantearnos, ¿no? Todo lo que nos está pasando, ¿no? Y ya lo habéis comentado, pero ha sido clave en la pandemia, ha sido la propia gente organizándose entre ellos mismos los que han solucionado y han podido dar recursos a cosas que las políticas públicas tendrían que haber solucionado y no han llegado, ¿no? Y pienso en todas esas bolsas de alimentos y esos barrios que se han unido en Madrid, ¿no? Pero uniéndolo con lo de las razas autóctonas, ¿no? ¿Qué entendemos por rentable? ¿El dinero? ¿Mitigar el cambio climático? ¿Comer mejor, enfermarnos menos? ¿Conservar la biodiversidad? Oye, es que cada día está más claro que tenemos que reducir drásticamente el consumo de carne y que no pasa nada porque no comas carne todas las semanas ni todos los días. O sea, es que tenemos que hacer también un cambio, ¿no? Pero vuelvo a ese sistema en el que estamos metidos, en esas dinámicas, en esa necesidad de cosas nuevas, en ese modelo hiperconsumista en el que estamos, ¿no? Que claro, los que estamos quizás más en la periferia, en los márgenes, pues lo vemos de otra forma, ¿no? Porque como bien ha dicho Olga, hemos tenido ese privilegio, pero las personas que solo han crecido entendiendo y formando parte de este modelo, pues ahí hay mucho que hacer, ¿no? Pero ya os digo, yo pienso que hay que hacer un cambio revulsivo brutal en el sistema, porque, o sea, es que tenemos gente que quiere vivir en el campo, que quiere producir esos alimentos sostenibles, de proximidad, de alto valor ambiental, que sería genial que fueran los que se consumieran en los hospitales, en las residencias, en los comedores públicos. ¿Y por qué no tenemos facilidad para encontrar esos alimentos en el mercado, ¿no? ¿Por qué hablamos tanto ahora de irnos al pueblo? Porque ha venido una pandemia y la gente de la ciudad de repente ha dicho no quiero vivir en una ciudad y solo hablamos de teletrabajo. ¿Por qué no cambiamos el foco y vemos a esa gente que ya estaba en el pueblo luchando por lo suyo, ¿no? Y creo que no nos podemos olvidar, Olga ha dicho que España era un país rural y que somos hijos y nietos de campesinos, pero no nos podemos olvidar que es que, o sea, que el teletrabajo no nos da de comer. O sea, que el ordenador no produce tomates, ni hace crecer en las calabazas, o sea, ni nos da leche. O sea, que no nos podemos olvidar del tierra trabajo, ¿no? Y eso es súper importante en esta reivindicación, ¿no? Y sí quería acabar, ¿no? Porque como estamos hablando, habéis hablado de Emilio Gancedo, ¿no? Habéis también hablado de Pepitas de Calabaza, que también hay un libro muy bonito que lo escribe Emilio Barco, que se llama Dónde viven los caracoles, ¿no? Que también habla un poco de esto, ¿no? Creo que muchas veces, ¿no?, vemos más allá y no nos paramos a pensar en qué gente de nuestro entorno está haciendo algo parecido o está escribiendo o luchando sobre esto, ¿no? Y, por ejemplo, el otro día hablando con una amiga que ella se llama Águeda Victoria, que es de Castellón, y ella pues está muy vinculada al rural y también al mar, ¿no? Y está escribiendo, pues me habló de personas de vuestra tierra que estaban escribiendo sobre el rural y sobre estos cambios, ¿no? Y si os apetece, ¿no? Pues quería acabar pues leyendo un poco lo que me pone ella, ¿no? Y me dice,
Teníamos a John Pellicer, que además de divulgador el libro, como diario de su talla, lo mismo escribe de sus amantes a las que se lleva al monte, que de las hierbas que recoge, que de escuchar a Bebe King y sus charlas con los pastores. Luego me habla de Feli Edotena, que ha sacado 2 novelas, la última sobre el presente y esa cosa de las generaciones de nuestros padres, que son los primeros en no querer dedicarse a la tierra y hacer todo lo posible para que los hijos tampoco lo hagan, aunque volvamos y todo lo que supone volver. Martí Domínguez, con libros que ya son clásicos, como La Sega. Luego me habló de periodistas como Violeta Tena o David Segarra. Y también me habló de Jordi Marín. En fin, me gustaba reivindicar a estas personas que yo no conozco, ¿no? Y me ha pasado, ¿no? Me ha pasado muchas veces. Nos quedamos con grandes nombres y no nos damos cuenta que a lo mejor no es que no hubiera nadie escribiendo, es que no tenía ni el foco, ni el altavoz, ni el espacio necesario para hacerse conocer, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que lleva mucho tiempo escribiendo del rural, ¿no? Y creo que también estamos en un buen tiempo para reivindicarlo y conocerlo, ¿no? Porque yo una de las cosas que aproveché cuando saqué Tierra de Mujeres, que lo saqué con Seibarral, y nunca pues había tenido, bueno, pues Olga y Gaby sí lo habrán tenido ya también, ¿no? Porque ellos también ya han publicado varios libros, ¿no? Eso de cuando estás pues con la prensa del libro, ¿no? Que te meten en una habitación y vienen periodistas cada 15 minutos a hacerte una entrevista, ¿no? Yo como nunca me había visto en una de esas, dije, oye, voy a preguntar por escritores del rural que no sean Miguel Delibes o Julia de Mazares y que sean mujeres, ¿no? Digo, porque estoy en la mía, ¿no? Son periodistas que solo se dedican a leer libros, ¿no? Que luego eso ya sabemos que no es así, ¿no? Pero esa fue mi yo de hace 2 años, ¿no? Y me llevó una decepción muy grande, ¿no? Cuando pues no me decían a nadie, solo Ana María Iglesias me habló de un libro, ¿no? De Ana María Matute, pero el resto solo me hablaban, pues eso, de Benet, de Libes, Llamazares, ¿no? Y es curioso porque cuando vas a un pueblo o vaya más a una ciudad de provincia, siempre te encuentras con alguien que escribe y obviamente no todo tiene por qué ser bueno, pero hay joyas y creo que es muy importante también ese pararnos a mirar, ¿no? ¿Qué personas están trabajando en el territorio y que están escribiendo y trabajando sobre él, ¿no? Porque yo sí es algo que, y ya acabo con esto, una de las cosas también por las que he sido Tierra de Mujeres es porque no me siento nada reconocida en esos artículos y en esos medios en los que nos enmarcaban todo el rato a los pueblos y a la gente de pueblos, ¿no? En esa postal simple y plana de o éramos la cabaña de Walden o éramos Puerto Urraco los Santos Inocentes, ¿no? Yo quería encontrar esa diversidad y quería reivindicar lo que vivía en mi día a día trabajando como veterinaria por todas las comunidades del país, ¿no? Entonces, claro, creo que es fundamental, ¿no? No llegar, ¿no? Y no caer en ese perfil, ¿no? Que se ha caído muchas veces desde muchos medios, ¿no? Paternalista, clasista y machista, ¿no? Cuando vamos a un pueblo o al campo, sino conocerlo de verdad y desde la sinceridad, la humildad, el respeto, ¿no? Y nos encontraremos, pues, muchas sorpresas, ¿no? Cuando preguntas, te dicen y conocen, ¿no? Y es muy importante también esa reivindicación para mí. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero ahí yo creo que que aparezcas tú, María, yo creo que es muy importante porque vienes a ocupar un espacio que no está ocupado por nadie, por tu juventud también. Lo que ocurre está también aquí, ahora claro, hablamos Olga y yo y hablamos del periodismo y de la decepción. Aquí hay algo que también hay que contemplar después de aquel atisbo de juventud en el que el periodismo iba bien y se pagaban artículos incluso críticos y tal. Luego ha venido 2 décadas de marginalidad. Entonces hay algo que dentro de todo eso que comentas de hablar de la naturaleza, claro, no es que hablemos, no es solamente la naturaleza, yo creo que Olga también es, igual es un reflejo de haber estado observando tanto los márgenes, tanto a la gente, a los obreros también de las ciudades, a la gente que estaba haciendo cosas que valían mucho la pena, que no tenían reflejo. Eso para mí fue muy importante la experiencia en Pakistán. Yo me fui a hacer una investigación criminal de un valenciano al que habían asesinado, degollado, en el Hindu Kush,
Y eso me permitió entrar en una historia que permitía explicar por qué en Francia, donde este valenciano estaba viviendo desde hacía muchos años, había inmigrantes y muchísima gente que votaba a Le Pen, por ejemplo, y por qué en el Hindu Kush se estaban, pues, te hacías talibán. Y todo esto había empezado por un zoólogo que se había ido a seguir este valenciano, Jordi Magrané, había ido a buscar los pasos del Yeti allí. Una historia que en principio era absolutamente casi increíble. Ha sido, bueno, este libro me lo han traducido en muchísimos países del mundo y me llevó a otro proyecto que se llama Animales Invisibles, que ahora vamos a presentar un nuevo libro, y que te habla justamente de todos esos animales que están en el margen, pero esos animales son el reflejo de personas, de un pensamiento que tú estructuras y al final lo trasladas, pues en el caso de Olga, pues sería también la naturaleza por ahí en medio. Pero por eso hablaba antes de toda una intelectualidad desertando de lo que, y lanzándose al mercado para al final escribir las historias que te están pidiendo. Ahora, ¿qué va? El género negro. Hay escritores de género negro que son estupendos, ¿eh? No te voy a decir, pero lo utilizo como símbolo, como emblema. Es decir, oye, que no todo es eso, que hay ahí fuera muchas otras cosas que son interesantes. Y al ver finalmente que en los márgenes donde estamos picando piedra intentando reclamar la atención desde hace tanto tiempo no hay interlocutores, pues al final lo que ves, te vas a lo más elemental de todo, y lo más elemental de todo es la naturaleza. Y al final te das cuenta que es que, claro, si estás descuidando el origen, ¿cómo no vas a descuidar al albañil que está haciéndote el edificio aquí al lado, esclavizado por unos especuladores que te están llevando a esa situación, ¿no? Y finalmente, y esto acaba ya un poco el discurso este, es lo que antes comentábamos. Yayo Herrero, ella dice, claro, cuando sale fuera de España, dice, los europeos le dicen siempre, es que los españoles sois lo más radicales de los ecologistas. Y entonces ella dice, claro, dice, es que desde hace muchos años estamos hablando de unos márgenes que se tendrían que cuidar y se tendrían que cultivar y reforzar, y lo que nos hemos encontrado ha sido con nadie. Oídos sordos y seguir levantando edificios a destajo y seguir destrozando naturaleza a destajo. Y entonces los ecologistas, que en un principio igual sí que podían ser más o menos dialogantes desde sus posiciones, lo que han ido haciendo ha sido extremándose cada vez más, y ahora nos encontramos con un país absolutamente polarizado, en el cual el diálogo no existe. Y creo que es un país que es, antes preguntaba si había otros países que si éramos una excepción o había otros que también podían ser. Habrá otros que también lo sean, pero nosotros somos uno de los más extremos. Y es así, es así. O sea, es una realidad que es un poco jodida de aceptar, pero es así. Entonces ahora, a ver cómo conseguimos tender puentes. Dificilísimo. O sea, tenemos un ejemplo, María lo ha citado varias veces y está trabajando además con eso. Para mí, Madrid, que es la capital, está haciendo lo que está haciendo. Si queremos dialogar, desde luego que ese no es un modelo a seguir. Vamos a ver hasta dónde estamos dispuestos a intentar acercarnos, ¿no? Yo, para cerrar, me gustaría ir al origen del fenómeno, es decir, esa inmigración masiva que empieza en los años 50, ir a los porqués, es decir, 50 incluso antes, ¿no? Es decir, el caso que más conozco, desde luego, es el del sur de España, Andalucía. Claro, las condiciones en el campo allí eran atroces. O sea, de gente que tenía para trabajar tierra ajena, caminar horas y horas y horas en la amanecida para ir a recoger la aceituna. Bueno, todo este orden de cosas se intentó, como decía, arreglar en la Segunda República, pero bueno, vino la guerra, que nunca, nos perdemos exacto de lo que decía Gaby, las ideologías, pero nunca seremos lo suficientemente conscientes de cuánto daño hizo la guerra, cuántos proyectos truncó en todos los sentidos. Bueno, entonces, pues, es todo esto que quiere decir, que como se truncó el proyecto de reforma agraria entonces, si queremos ahora, volver atrás, es política al final. Sin una voluntad política de arreglar las cosas, de ayuda, no tiene sentido. Entonces, yo creo que el campo de acción principal es lo pequeño. Lo pequeño. Y
iniciativa política, porque si no, y respecto a lo que decía Gaby, es cierto que vamos un poco, porque el fenómeno también se ha dado en Europa, ¿no? Por ejemplo, John Berger tiene el libro, la trilogía preciosa de sus fatigas, ¿no? Bueno, dejó Inglaterra, se fue a los Alpes franceses y además estuvo allí, o sea, intelectual, pero currándose la tierra, ¿no? Viendo. Pero yo creo, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, que hace ya 30 o 40 años que vienen haciendo lo que ahora justo empezamos, ¿no? De recuperar razas autóctonas de ganado en Escocia. Aquí yo creo que ha sido. O sea, que el daño, la fractura ha sido muy bestia. Y sobre todo por eso, por es que en todo, era eso, la España del botijo, todo lo que venía de. Teníamos que ser modernos y pasaba por ahí, ¿no? Y hemos destrozado un patrimonio. Entonces, bueno, solo desde lo local, se me ocurre de poco a poco ir extendiendo la red con mucha cautela en cuanto a las expectativas, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando, pero damos espacio a si alguien quiere hacer alguna pregunta, que aproveche ahora. ¿Nadie? Sí, yo ya comenzaré yo. Vale. Bueno, muchas gracias a los tres. Me gustaría preguntar a Olga y a Gaby por dos cosas. Me salgo un poco del tema y perdón que me voy a alargar y no quiero mucho. Ahora, con respecto a Espuelas de Papel, aquel libro, cuando lo leí, ya hace tiempo me pareció una cosa que me quedó muy marcado, un hecho. Por la reflexión que haces en el libro, que a veces se olvida de que este país se va a construir a diferencia de otros países que viven la Primera o la Segunda Guerra Mundial, con vencedores y vencidos muy claramente. Y esos vencedores y vencidos, eso se va a heredar. Es decir, los que vencieron y los que perdieron. Y eso está muy claro. Y esto lleva a un hecho que habéis hablado ahora, con esta reflexión del campo. Claro, yo que provengo de una familia humilde, el campo era miseria y compañía. Es decir, no nos olvidemos que esa era la frase que le dábamos. El campo era miseria y compañía, con lo cual todo aquello relacionado con el campo era volver y retrotraer a un mundo realmente de una dureza y de una injusticia extrema que parecía que la ciudad lo iba a solucionar. En tu libro hay un momento que esto te lo quería preguntar, lo siento mucho, pero es el final. Hay una escena maravillosa donde ella, que mantiene una relación con este señor, la protagonista, va a un bar. Esa descripción me encantó porque creo que se pide un coñac o algo así y el señor del bar, el dueño, le dice a su esposa, no es una prostituta, esta chica le ha pasado algo. Si hubieses concluido ahí, a mí me hubiese parecido brutal porque en todo lo que estás narrando, pero le das un final que es otro, que no voy a desvelar por si alguien quiere. Y yo cuando llegué ahí pensé, este final, ¿por qué lo ha hecho? ¿Porque le ha dado gusto a ella a escribirlo? ¿Porque se lo han pedido los personajes? ¿O porque te lo pidió el editor y te dijo, pon otro final porque esto es un drama que no se sostiene? Me gustaría, y me quedé con la incógnita de esa cuestión. Con respecto a Gaby, que tu libro habla de infinidad de cosas, el último, hay un momento en el libro que me suscitó una cuestión, y es en esa búsqueda de identidad que no era de tu madre, sino que es la de ti mismo, porque hay un momento que entre líneas, o a lo mejor lo leí muy mal, da la sensación que tú también habías renunciado a una identidad porque parecía que estabas ocupando un espacio que por origen social no era el que te tocaba. Y que hacer ese viaje te recuperas no solo la memoria de tu madre, sino que tú tienes también derecho a tener voz en esos espacios que has ocupado. Yo no sé si esto está o no está, o sencillamente, y yo me emparanoié con el libro, con todas las posibilidades que tiene sobre la creación literaria, sobre ese héroe maravilloso que parece un western, que te encuentras este personaje y tantas cosas que disfruté con ese libro. Esas son las preguntas que tenía para vosotros. Gracias. Bueno, respecto a Espuelas de Papel, en la gestación de la novela, empecé a preguntarme el porqué, ¿no? de la emigración familiar, en mi caso de Andalucía a Cataluña. Y cuando empiezas a volver al origen, descubrí algo que yo desconocía o sabía poco, es decir, respecto a la de la guerra civil.
como tendemos a simplificar, muchas veces cuando volvemos atrás en la guerra civil, se tiende a simplificar la guerra civil en, por ejemplo, Guernica, en episodios, Guernica, la caída de Madrid y la batalla del Ebro. Entonces, bueno, hay ciertas sombras, ¿no? Que no. Entonces, claro, me pongo a indagar cómo, qué había sido, ¿no? De la guerra, durante la guerra civil en Andalucía, y me encuentro, no sé cómo expresarlo, o sea, una escabechina. Hay un historiador extremeño, Manuel Espinosa, bueno, que se dedica a estudiar cómo fue, digamos, los primeros años y la represión brutal en todo el campo andaluz y extremeño. Brutal, o sea, os podía narrar. Entonces, es curioso cómo todo eso, yo por lo menos no lo conocía. Entonces, ahí sí que puedes hablar. A ver, es que yo ya sé que es muy complicado lo del guerra civilismo y cómo lo cuentas, y seguro que me voy a meter en jardines que alguien pues se va a ofender o va a pensar diferente que yo. Pero yo lo que viví, la experiencia, por lo menos, yo lo viví, lo visto es que ahí sí que hubo un relato, de por lo menos en el sur, de vencedores y vencidos. Eso por un lado. En cuanto al final de Espuelas de Papel, pues no, si metí la pata la debí meter yo solita. No, el editor en eso no se metió, ¿no? Se me meten mucho con los títulos. Este me costó dar con él, pero bueno, este no me lo tocaron. Espuelas de Papel. Mira, de un fandango viene. Lo saqué de un fandango de Marchena. Pero los títulos siempre, a mí por lo menos siempre me meten mano en eso, ¿no? Este no. No, respecto a lo mío, yo, o sea, al escribir ese libro y al verme como alguien de ciudad, además, que se va al campo, aunque tenga, yo crecí también, toda mi infancia es en Pinares, yo era de los que pasaban también, como Olga, pues todo el verano en la casa de mis padres, en el campo, con perros y gallinas y todo esto, pero no era propiamente de allí. Sí que, claro, por eso creo que el bloqueo es una parte importante del libro, porque noto que estoy, digamos, entrando en un territorio en el que no domino como otras veces cuando he estado escribiendo. Cuando hablo de viajes, una cosa es irte y pasar durante por lugares una semana, otra semana en otro sitio y tal. Lo que tienes que lanzar son esbozos, escribes un poco a vuela pluma, captando sensaciones, y eso es suficiente. Sin embargo, ahí voy a la tierra de mi madre. Creo que todo eso tiene que ver también con una preparación previa, que a mí me intimidó mucho. Yo vengo de un barrio de Hospitalet, volvemos a los márgenes. Cuando me encontré con el centro de Barcelona, vi que aquello era otro mundo, era otros códigos. Eso, a la hora de enfrentar la escritura incluso sobre lo que era mi espacio, y hablo de Barcelona, hablo de España, hablo incluso de Europa, lo que me llevó, y esto ha sido una interpretación que he hecho con el tiempo, me llevó a viajar, a ver fuera. Y cuando me he encontrado lo bastante armado fuera, entonces he dicho, ahora sí que vengo aquí y voy a hablar de todo esto, porque ahora sí que creo que tengo el contexto y la preparación suficiente para por lo menos defender unas ideas con siempre las puedes defender, pero ahora me sentía como más cómodo yo conmigo mismo, ¿no? Lo que ocurre con este libro es que lo que no puedo dejar de evidenciar son mis propias carencias, porque de eso va un poco también la literatura, ¿no? De presentarte tú con tus desnudos y tal. Igual no es tan consciente como tú lo estás expresando, ¿no? Igual esto que te estoy diciendo son simplemente el hecho de vivir en ese entorno, y sí que querer establecer un arco que lo da la propia historia, que tampoco es voluntario, entre lo que es la historia de mi madre y mi hijo, que es con el que se acaba el relato, ¿no? Y conmigo ahí en medio, intentando tender ese puente, decir, no, esto todavía es posible, porque es que es eso, es casi un esfuerzo el hecho de decir, no, intentar convencer a mi hijo de que eso es una posibilidad, porque él ya es mucho más urbano que yo,
yo no he tenido el dinero para una segunda residencia, por ejemplo. Mis padres tuvieron que vender la suya. Entonces, mi hijo no ha tenido esa exposición a lo natural como yo la tuve en mi infancia. Y entonces, ahí hay eso que, claro, no es que... Hay una parte que es me estoy mirando a mí y muchas veces, además, utilizo la primera persona, pero yo creo que es una primera persona, y aquí hablo de cuestiones puramente técnicas, para que yo sea simplemente un transmisor de todo lo demás. Utilizarte a ti como para que irradien, porque de quien estoy, quien me lleva ahí es mi madre y mi hijo. Y yo soy el transmisor, puro transmisor de lo que hay ahí alrededor, ¿no? Y aquí hablaremos de cuestiones más técnicas, como la primera persona, no como algo, como un ejercicio egocéntrico. O sea, para mí, El verano de Coetzee, y volvemos a hablar de arte, por ejemplo, es una obra maestra, cuando él se pone en el centro y, sin embargo, lo que hace es desestructurarse absolutamente él a sí mismo, ¿no? Para mí eso es una primera persona trabajada de verdad. Es el mundo el que está hablando y tú eres el que comunica, porque estás ahí, simplemente tienes el privilegio, si quieres, de ser el narrador, ¿no? Sí, buenos días. Bueno, yo quería lanzar una pregunta general sobre una reflexión que se ha hecho aquí, muy interesante, ligada a que la intelectualidad se había puesto al servicio del mercado. Y bueno, se ha hecho una defensa por las tres partes muy interesante sobre esa conciencia de la tierra, y mi pregunta es, ¿qué pasos o qué recursos se deben plantear desde el lenguaje para que esa conciencia de la tierra vuelva a ser conciencia de clase? María, ¿no? Pues mira, justo ha salido el mes pasado un libro para mí que yo tenía muchas ganas de que saliera. Es que estoy mirando si lo tengo aquí a mano, pero veo que no. Que es una trenza de hierba sagrada, de Robin Wall Kimmerer. Es una escritora y botánica, ella es científica nativa, indígena. Y ella trata en el libro esto que tú preguntas, ¿no? Ella habla de hacer un cambio en el lenguaje, en la forma de nombrar las cosas, la manera de relacionarnos no solo con las otras personas, sino con los seres humanos y con la tierra, los árboles. Cómo nombrando las cosas y parándonos a pensar qué es con lo que nos estamos relacionando puede cambiar esa forma, ¿no? Y yo algo que llevo ya un tiempo, ¿no? Que me atraviesa ese tema, ¿no? Y sobre todo antes he usado la palabra nosotros, ¿no? Para referirnos no solo a nosotros, ¿no? O sea, cambiar un poco esa mirada androcéntrica, ¿no? Y me estoy encontrando con lecturas que hablan justamente de esto. No sé si el momento ahora de que está saliendo en otros países este tema, ¿no? Pero, por ejemplo, este de Robin Wall, que salió hace unos años. He leído también este, bueno, que he nombrado ahora, el de Lucy Jones, del Edén, de Perdiendo el Edén. Y otro muy interesante que también he leído hace poco, que se llama, ahora no lo recuerdo, La vida de los hongos, no lo sé, se llama Meldrick, el de apellido. Y todos hablan un poco enlazando con lo que hablaba Gaby, de esa primera persona, ¿no? Del formar parte, de hablar desde un nosotros, ¿no? No desde el egocentrismo, no desde mi parte egocéntrica, sino de que yo formo parte de esto y soy consciente de los vínculos y de las relaciones y de la dependencia que hay entre todos los demás, ¿no? Pero algo que ya te digo que no sé si yo soy la más indicada para hablar, porque no tengo mucha experiencia, pero algo que ahora mismo me está atravesando y me está haciendo mucho que reflexionar y sobre lo que pensar. Bueno, piensa que las dos personas de las que hablas, una es drogodependiente y deja de eso, bueno, es alcohólica, ¿no? Sí, ya lo cuenta en el libro. Y la otra es, forma parte de un pueblo indígena. Entonces, son claro, te vienen, son miradas desde los márgenes, que eso es muy importante. Si miramos a los márgenes, de ahí nos van a venir. Eso es para mí, fue muy, me lo dieron los viajes, dos enseñanzas fundamentales, paciencia y sustantivos. Para llegar
a soluciones. O sea, si tú quieres llamarle a un árbol con su nombre propio, de repente le vas a decir baobab o acacia. Entonces, si tú lo tienes, incluso lo visualizas, si tú tienes el contacto material, visual, o sea, real, vas a interiorizar ese concepto de una manera mucho más íntegra. No vas a leerlo y va a ser una palabra que de repente se te va a volar de la cabeza, sino que tú vas a tener esa imagen, y aquí la imagen entraría, o el contacto, los sentidos. Que no sea solamente el visual, que es el que hemos explotado, y el auditivo en las ciudades, los dos que utilizamos, sino que sea todo lo demás, sea sensorial, que utilices tu cuerpo al completo para poder integrar esa palabra. Es un poco esto, ¿no? Yo creo que si haces eso, el lenguaje te va a fluir de una manera diferente. Que yo me refería también a qué recursos o qué métodos se pueden aplicar para volver al origen de las palabras. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo hablar de pueblo que de colectivo, no es lo mismo hablar de soberanía que de sumisión. Es decir, ¿cómo podemos volver un poco a recuperar desde el lenguaje puro esa conciencia de clase que también nos ha llevado a una homogenización ideológica, social, económica e incluso vital, ¿no? Es decir, ¿cómo desde vuestras obras también y desde vuestras palabras se puede volver al concepto puro, ¿no? Para que también el individuo o las distintas personas que forman parte de los distintos sectores sepan cuál es su sitio, ya no solo para defenderlo, sino para superarlo, ¿no? Desde la palabra. Yo creo que la simple lectura y el fenómeno que estén apareciendo libros así, es decir, porque repito la idea, ¿no? O sea, hemos llegado los tres, más o menos, creo que los tres encontraríamos, aún siendo nuestra obra muy diferente, un punto común muy fuerte, ¿no? Yo creo que eso ya es sintomático de que algo se está haciendo, ¿no? Desde el punto de vista en que la palabra es pensamiento. Como herramientas, yo solo veo la acción individual y local, las pequeñas asociaciones. Pero yo me parece muy, muy, muy sintomático, ¿no? que esté surgiendo este tipo de iniciativas y libros, ¿no? Más allá de que, por supuesto, ¿no? Ha habido algún fenómeno, digamos, más mercadotécnico que otro, ¿no? Pero que responde a una necesidad general de parar, pensar, volver al origen. Yo creo que incluso, aun cuando vivas en un terreno urbano, ¿no? Yo creo que necesitas, ¿no? Separar, pensar y comerte un tomate que sepa tomate, ¿no? Entonces, claro. No adjetivar gratuitamente. Los adjetivos nos están destrozando la cabeza. O sea, que todo es maravilloso, fantástico, fenomenal, o todo lo contrario, ¿no? Por el relato político. Entonces, a mí hay un concepto que aquí se ha hablado, que estoy de acuerdo con la defensa del relato, pero es que esa palabra también está muy manoseada. No sé si desde el punto de vista literario se podría buscar otro concepto que no fuera relato. A lo mejor memoria o... No, yo creo que todo lo contrario. Lo que tú tienes que reivindicar es el relato original. Explica por qué es, claro. Y desnudar al que está utilizando esa palabra de una forma perversa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, pero yo creo que una palabra es lo que es. Y el que la utiliza es el que la corrompe. Y yo creo que el esfuerzo tiene que ir por ahí. Y no cambiar las palabras. Las palabras son lo que son. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que si no, te vuelves loco. Porque al final, ¿qué es lo que ocurrirá? Que estaremos cambiando palabras cada dos por tres, porque entonces vendrá otro, se apropiará de la nueva palabra y tú dirás, no, pues entonces me monto otra. No, aquí entraremos en el carrusel Bueno, ya estamos ahí. Es que ya estamos ahí. Ese es el kit. Pero yo no. Yo, en todo caso, lo que defiendo es las hojas de hierba. O sea, hierba. ¿Qué es la hierba? Es hierba, no me la sulfates, ni me la pongas pesticidas, ni tal, no. Hierba. Hay una hierba
que es la original, y luego todo lo demás es artificio o edulcoración, lo que quieras, ¿no? No sé, yo estaba pensando en, bueno, hablábamos de esas nuevas palabras, pero yo pienso en la antigua, ¿no? Que quizá también con ese relato, reivindicando el relato, si no se pervierte, ¿no? Como ha contado Gaby, también puede hacer ese ejercicio de memoria y de genealogía y de reivindicación, o sea, no va separado del relato, ¿no? Para mí es muy importante, pues, esa recuperación de esas palabras, ¿no? Que van muy ligadas a acento, a lengua, a periferia, a márgenes y a historias y vidas que a lo mejor no se han tenido en cuenta, ¿no? Creo que podemos incluso hacer ese ejercicio, ¿no? De esa recuperación de esas palabras que ya no usamos tanto o que se están perdiendo o que ni siquiera aparecen en el diccionario, ¿no? Esto por darle otra vuelta al debate, ¿no? Yo, por ejemplo, con Almáciga monté la página web porque quería que siguiera siendo un semillero colectivo y estoy descubriendo palabras y expresiones alucinantes, ¿no? Que me mandan las personas. De hecho, una que yo no conocía es la palabra paradora, que son, bueno, vosotros lo sabréis, ¿no? Mejor, además, vuestra tierra, ¿no? Todas esas mujeres que hacían el calzado en su casa sin conciliación familiar ninguna, sin protección de riesgos laborales, o sea, bueno, una invisibilización y muy poca remuneración, además, y con unas condiciones salariales y laborables nefastas, ¿no? Y hice una entrevista a una hija y sobrina de aparadora y me mandaban, pues, fíjate la potencia, ¿no? Y la brutalidad de su relato, ¿no? Esas fotos de ellas pequeñas en la máquina de coser, la madre trabajando, y ella jugando con la cola de pegar los zapatos, que es una sustancia tóxica, o sea, que una niña chica no debería estar jugando con eso, ¿no? Y cómo reivindicando y sacándole esa palabra, que no tiene por qué significar que sea algo bueno, podemos saber de dónde venimos y todas esas historias y todas esas vidas que no han estado en el centro y que no se les ha prestado demasiada atención, ¿no? Otra expresión que me llegó, que entrevisté a la mujer que me la mandó porque me parecía que su historia era alucinante, es una expresión del catalán que es pasar la nit per armaris, que es pasar la noche en los armarios, y es como se decía, hablando también un poco de todo ese movimiento de migración de los pueblos a las ciudades, todos esos campesinos y campesinas que iban a trabajar en la fábrica, pues seguían pasando hambre, porque no ganaban tanto dinero, ¿no? Que de eso tampoco se habla, ¿no? De lo que se encontró la gente también del pueblo que se fue a la ciudad, porque Cuéntame nos ha vendido algo muy bonito, ¿no? Una historia muy bonita de la gente que deja el pueblo y todo está perfecto, pero que si buscáis imágenes de las grandes ciudades en los años 60 y 50, os vais a encontrar otro relato, que son calles sin asfaltar, casas sin agua, gente vestida de harapos, o sea, hay una foto brutal de las ventas de Madrid donde se ve a gente viviendo en cuevas, y eso también era la ciudad, pero claro, siempre ha estado muy martilleado el relato de la urbe, ¿no? Y bueno, pues pasar la nit per armari habla de esto, ¿eh? De cómo se llamaba a esa gente que llegaba del pueblo y empezaba a trabajar en una ciudad y como pasaba hambre, por las noches se iban a robar patatas. Y pasar la noche en los armarios es robar patatas para comer. Y cómo esta mujer, su abuela, la importancia del relato y la importancia de esa expresión para que su hija y sus nietas nunca olvidaran de dónde venían y qué supuso para ellos tener que dejar el pueblo, ¿no? Y es muy emotivo porque, por ejemplo, su nieta forma parte de una asociación de recuperación de memoria histórica. O sea, creo que ahí el relato, como bien ha dicho Gaby, es el relato, ¿no? Pero quizá es importante, más que el relato, la palabra, quién escribe esa palabra, desde dónde, desde qué privilegio, ¿no? Creo que va más lo que rodea al relato o a la palabra que al relato o la palabra en sí. Perdona si me he ido un poco por la rama. Una última pregunta, quizá, o no. Pues bueno, agradeceros a los tres la participación en esta primera charla dentro de las actividades complementarias a la exposición. Y nada, muchas gracias por todo. Un placer. Gracias por invitarnos. A ver, acompañaros. Muchas gracias.